Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo, pueden ver, una recetica que está fantástica. Se trata de un salmón salteado con papas y bokoy. ¿Okay? Pues nada, si quieren saber cómo se hace, pues los invito a seguirme, ya que siempre estoy preparando receticas fáciles, sencillas. Recuerden, para la dietica, cuidarse. Síganme para que vean cómo se hace. Estaré usando los siguientes ingredientes. Estaré usando un filete de salmón, como pueden ver, papas pequeñas, y bokoy. Con mi salmón estaré usando una reducción de vinagreta balsámica. Pueden ver. Estaré usando este sazón, que es con sal del Himalaya, sal, pimienta negra y ajo. Y estaré usando semillas de ajonjolí o sesame seed. Lo que vamos a hacer, voy a filetear mi salmón. Como pueden ver, tiene la todo el pellejo. Eso lo vamos a filetear, lo vamos a sacar todo ese pellejo para sacarlo. Pero que nada, todo este gordito de aquí se le tiene que ir. Con un cuchillo largo, así como este, vamos a dejar un pedacito aquí, pueden ver, para poderlo sujetar. Ranuramos. Ahora lo vamos a cortar en filete. Esto no tiene ninguna espina. Bueno amigos, un dato bien importante que les quiero aclarar. Cuando vayamos a usar la misma tabla de cortar para cortar carnes o pescado, y vamos a usar la misma tabla para cortar viandas o vegetales, que es lo mismo que yo estoy haciendo ahora, vamos a tener que lavar bien la tabla. La vamos a lavar, si podemos desinfectarla, la desinfectamos. Vamos a evitar la contaminación cruzada. ¿Ok? ¿Qué cosa es la contaminación cruzada? Eso mismo. No se pueden mezclar carnes crudas, pescados crudos, con vegetales o viandas. ¿Ok? So, ya mi tabla ya está lavada y está lista para cortar mis vegetales y viandas. ¿Ok? Bueno, para mis papas, yo las escogí en el mercado, las más chiquitas posibles, porque yo quiero que luzcan así. So, simplemente lo que voy a hacer es cortarlas a la mitad y las voy a dejar con cáscara y todo. Y para mi bokoy, simplemente este está un poquitico grande, ¿okay? Si lo pueden conseguir más chiquito, será mejor. Solo le voy a quitar aquí el tallito, no mucho, pedacito, y lo voy a cortar a la mitad. Para mis papas, aquí tengo el agua ya casi hirviendo. Entonces las vamos a echar por unos 10 minutos. Bueno, para mi salmón, como ya les expliqué, voy a usar este sazón, que es con sal rosada del Himalaya, pink salt. Tiene sal y pimienta y tiene un poquito de ajo.
ver, una gotica de aceite. Mi salmón, vamos por acá. Bueno, ahora aquí tengo mi salmón, lo vamos a sellar y lo vamos a poner al horno por unos 10 minuticos a 350 grados. Bueno, ya cuando tenemos ese color, lo que vamos a hacer es ponerlo al horno por 10 minutos a 350 grados. Bueno, para mi boca hoy, lo que voy a hacer es mi sartén precalentado con aceite de oliva. Un poquitico de sal y pimienta. No sé si lo escuchan. Bueno, ¿cómo saber cuando mis papas ya están listas? Simplemente lo vamos a coger un tenedor, vamos a perforar y ya sabemos que están listas. Bueno, para mis papas vamos a tener un bol. Lo vamos a hacer con aceite de oliva extra virgen, un poquitico de sal y pimienta y queso parmesano y un poquito de perejil o parsley. Y así es como quedan mezcladas todas. Bueno, y así es como nos van quedando, ya después de 10 minutos con el horno. Bueno amigos, para mi salmón, entonces voy a estar usando los sesame seed o ajonjolí, como los conozcan. Le vamos a poner un poquito. Y con mi glaze. Bueno amigos, espero les haya gustado esta recetica porque a mí me encantó. Está fantástica, ese sazón que usé huele divino, está genial, muy sencilla de hacer, económica principalmente, como pueden ver, y así luce. Y pues nada amigos, si les gustó el video los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Si les gustó, pues compartan y denle like. Así que amigos, los quiero.